informamos, lamentablemente en Nicaragua ya se registran muertos debido a las altas temperaturas, mismas que persistirán en los próximos días según pronósticos de especialistas del Centro Humboldt. Jocelyn Rojas con el informe. Las altas temperaturas van a persistir durante esta semana, asegura el especialista en el clima Agustín Moreira del Centro Humboldt. Para el día de hoy mantendremos todavía siempre las temperaturas altas. Managua estará en 36, 35, 36 grados centígrados. Occidente mantendrá de 37 a 38 grados centígrados con sensación térmica de 39 a 41 grados centígrados. Y en la zona del centro de Nicaragua, pues hemos tenido repuntes también de altas temperaturas y Notega reportó 29 grados centígrados. En una zona tan fresca, una temperatura tan alta de 29, es algo bastante preocupante, ya que hemos tenido en la atmósfera bastante humo debido a las quemas. Casualmente hoy se reporta en la zona de Occidente bastante humo, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Madrid, bastante humo que están afectando. Y estas condiciones pues aumentan más el embozo de calor que vamos a tener con mayor incremento en las temperaturas. Manifestó que debido a este fenómeno, en Chinandega se reportan 2 fallecidos producto de infartos al corazón. Nos reportaron lamentablemente que 2 personas han fallecido en Chinandega de infartos. Hay que buscar cómo mantenerse fresco, buscar lugares frescos, evitar estar consumiendo bebidas energizantes que no ayudan para nada, más bien alteran más el ritmo del corazón. Si se siente un poco bastante con alguna alta presión, le solicitamos que tengamos pues alguna visita a su médico o un centro de salud. Evite estar circulando entre las 12 a las 3 de la tarde y 4, que son las horas pico más fuertes de calor, que tendremos un golpe de calor bastante fuerte y eso nos puede perjudicar en la salud. Tanto las personas que padecen de hipertensión, las personas que padecen del corazón, diabéticos y los niños que están a exposición al sol deben de tener mucho cuidado y hidratarse bastante. Moreira recalcó que en el país no hay conciencia ecológica, pues durante estos últimos meses hay reportes constantes de incendios forestales. Lamentablemente no entiende la gente. Estamos viendo en Dipilto quemas, en la zona de Cosiguina quema, en la zona de León quema. Y vemos que está haciéndose como una parte rutinaria y lo que estamos viendo es complicando más la situación de que estamos concentrando mayor calor. Estas quemas pueden ser por personas que andan extrayendo garrobo, que sencillamente no pueden controlar los fuegos que son para las quemas de agricultura y más bien los vientos la están extendiendo y estas cosas no pueden seguir sucediendo. Se han visto pues quemas muy fuertes y como te explicaba al principio, hay reportes en la atmósfera de concentración de humo. Y esta concentración de humo, ¿qué es lo que hace? Es un gas que evita que el rayo solar salga y más bien lo deja concentrado y más a una altura muy baja que es de la atmósfera, nos concentra a nosotros mayor temperatura. En Dipilto, Nueva Segovia, reportaron un incendio que ha durado más de 5 días. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas.